compañeras y compañeros diputados. El día de hoy nos encontramos discutiendo el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, un proyecto que sin duda alguna contribuirá a reforzar el deporte en México. En años recientes, la cultura del deporte en México ha ido cambiando, pues las nuevas tendencias y necesidades requieren de una sociedad más saludable y menos sedentaria. Históricamente, México ha sido un país caracterizado por tener una sociedad activa físicamente. Por desgracia, problemas como la explotación laboral y la inseguridad han llevado a que las y los mexicanos opten por quedarse en su casa el poco tiempo que disponen para sí mismos. Desde nuestros orígenes en la época prehispánica, han surgido de esta tierra atletas con cuerpos fuertes y resistentes. Prueba clara de ello es el ulama, nuestro juego de pelota. Quienes lo han practicado entenderán la fuerza que se necesita. En la época moderna, el deporte en México se ha consolidado de mejor forma en su estructura, producto de la destacada participación de talentosos atletas en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos Mundiales de todo tipo y certámenes clasificatorios. Reflejo importante del progreso del deporte en México es el claro incremento en la calidad y profesionalización de nuestros atletas, que dicho sea de paso, nos representan magistralmente y nos llenan de orgullo. El rendimiento de los atletas mexicanos ya no solamente es el requerido para probar con suficiencia. México produce atletas de alto rendimiento. Vas a recordar los gratificantes logros en diversos Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol, todas las glorias y los llantos de alegría que hemos vivido gracias a destacados connacionales. Producto del crecimiento y desarrollo del deporte en México, tanto a nivel nacional como internacional, surge la necesidad de crear un organismo administrativo con facultades de coordinación y mando, con el fin de regir el deporte bajo una política pública general en todas las disciplinas. Fue en el año 1988 que se expidió el decreto por el cual se creó la Comisión Nacional del Deporte, concebida como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, teniendo a su cargo la promoción y fomento del deporte y la cultura física. Posteriormente, en el año 2003, se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, erigida como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con el fin de conducir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte a través de una personalidad jurídica propia. Actualmente, la CONADE cuenta con una Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Su fin es dotar este organismo de una instancia de justicia especializada en materia deportiva para que los miembros del Sistema Nacional del Deporte y principalmente los deportistas puedan requerir o demandar y se emitan resoluciones justas en conflictos deportivos presentados. El Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte se integra por una presidencia, 4 miembros y la representación de las unidades administrativas y de las oficinas regionales. Sin embargo, después del estudio de la norma, hemos considerado que la operación de esta estructura organizacional no puede ser considerada legal, pues la Ley General de Cultura Física y Deporte aún contempla dentro de su texto que los miembros de la Comisión de Apelación se dividan entre titulares y suplentes. Sin embargo, la suplencia se ha suprimido y ello obliga a modificar la norma. Asimismo, la modalidad expresa en la ley respecto a la continuidad de los miembros en la comisión también debe ser reformada, pues el texto expresa que podrán ser reelectos.
situación que resulta errónea toda vez que los miembros son designados, mas no electos, por lo que proponemos cambiar el término por ratificados. En esa legislatura hemos trabajado y legislado privilegiando siempre lo socialmente correcto, lo cual en esta ocasión significa adecuar la Ley General de Cultura Física y Deporte. Así, a nombre de mi compañero, el diputado Manuel Valdenebro, agradecemos a la Comisión del Deporte por su apoyo y en esta iniciativa y al Pleno le solicitamos su voto a favor de este dictamen. Es cuanto.